mural, como bien lo dices, pues los pinta Héctor Cruz en el año 2000. Se pinta precisamente para conmemorar el cambio de milenio y lo hace en forma de tríptico, en tres partes, pues con la independencia, con Morelos y con Hidalgo, y aquí en el centro, pues los orígenes de la creación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pues con sobre todo los costados muy dinámicos y en el centro, pues lleno, cargado de historia, ¿no? Muchísimos personajes históricos, sobre todo que han tenido que ver con nuestras constituciones y con momentos importantes jurídicamente hablando. En los extremos de esta obra se habla del génesis de la patria. Al centro estamos hablando precisamente del génesis de la Suprema Corte, del nacimiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los personajes que intervinieron para la consolidación del sistema judicial mexicano. Pero en los extremos hacemos referencia a los personajes de la historia, que como en el extremo derecho me comentas, estamos observando a Morelos y en el extremo izquierdo al padre de la patria, don Miguel Hidalgo y Costilla. Esos son ministros destacados de la mitad del siglo pasado, desde 1900 hasta 1960 más o menos, y estos son juristas que integraron la Suprema Corte de Justicia en su momento, y destaca de entre ellos la mujer es María Cristina Salmorán de Tamayo, no solo la primera mujer en ser ministra en esta Suprema Corte de Justicia, sino la segunda mujer en el mundo en una Corte Suprema. Ella entra en funciones en 1961 en este mismo recinto donde nos encontramos en este momento, pues de relevancia histórica importantísima y pues más en estos momentos, en estos tiempos. Bueno, pues definitivamente es nuestro símbolo nacional, como lo vemos, está devorando a la serpiente. Entonces es nuestro símbolo nacional, recordándonos la fundación de México Tenochtitlán en 1325. Y en este caso particular, este águila además está sosteniendo los símbolos de la justicia entre sus garras. La balanza que representa la sana y sabia impartición de justicia. Un simbolismo poco común, que es una rama de árbol de roble. Esto representa la fuerza moral de la judicatura. El pergamino de la ley, lex, que es ley en latín, que es la ley que se va a aplicar a los casos concretos, y una fina espada con la cual se castiga con fiereza a las personas que se demuestra su culpabilidad, pero con la misma espada se cortan las ataduras y se deja en libertad cuando la sentencia es absolutoria. La forma del maestro Héctor Cruz García de transmitir su idea no nada más es en la representación de los hechos, sino de las técnicas que utiliza. Él es egresado de la Escuela de la Esmeralda y es allí en donde aprendió estas técnicas de dinámica composición con básicos colores que son verdaderamente agresivos, representativos y visualmente realmente plasma lo que él quiere que nosotros sintamos en el momento de apreciar su obra. Suprema Corte, el poder de la justicia.